Para este trabajo vamos a utilizar hilo de nylon o de pesca de 0,3 milímetros de diámetro. Este es de color transparente, pero lo hay, aunque translúcido, de otros colores también. Vamos a necesitar dos tapanudos o cubrenudos y dos argollitas para ponerla en el cierre y el gancho de cerrar, un cierre de mosquetón, dos rocallas pequeñitas de grano, no importa exactamente el color porque no se va a ver, va a ir cubierta por el tapanudo. Facetas, estas son redondas, electroplateadas y son de 6 milímetros de diámetro. Y rocallas de grano, no son calibradas y estas son de color plata. Y comenzamos. De aquí vamos a cortar un metro, ¿de acuerdo? Antes que nada quería pedirles por favor que se suscriban al canal, que den like, por favor, que den like. Y vamos a ir cogiendo el hilo de aquí, aquí, aquí está el cabito. Un metro ya os lo dejaré en la descripción, ¿de acuerdo? Y cortamos aquí. Lo primero que vamos a hacer es utilizar la rocalla pequeñita. La vamos a meter aquí y va a quedar en el centro. Justo en el centro. Y aquí vamos a hacer un par de nudos o tres simples, aunque no es necesario, pero para que no se mueva, para que no patine y nos resulte más cómodo montar la pieza. Podéis hacer esto con dos agujas. No las estoy usando. Muchos me decís que no encontráis las agujas. Las agujas inglesas o de ojo grande se venden en mercería. Voy a ver si consigo encontraros un sitio donde se vendan esas agujas, para que ustedes puedan comprarla y sentirse más cómodos si trabajan con hilo. Ya tenemos aquí unos nuditos, simplemente es para que se esté quieto en su sitio. Y colocamos el tapanudo abierto hacia el exterior. ¿De acuerdo? Abierto hacia el exterior. Aquí en la parte abierta va a quedar la bolita dentro, pero aún no lo vamos a cerrar, lo vamos a cerrar luego. Voy a cortar aquí el piquito, que me resulte más cómodo. Aparto las argollitas y vamos a empezar. Muy fácil esto, muy fácil. En los dos hilos, aquí, traspasando los dos a la vez, colocamos una rocalla que nos la llevamos hacia el tapanudo. Y ahora lo vamos a abrir, sí, en dos partes. En dos partes. En uno de los cabos vamos a meter dos rocallas. Dejamos caer y en el otro cabo vamos a utilizar también, esta vez van a ser tres, con la idea de que el número sea par, porque ya pusimos una al comenzar. Y la tercera, esta última, la vamos a traspasar con los dos hilos en direcciones opuestas. Y tiramos, y aquí nos va a quedar como una especie de arito, como una especie de circulito. El siguiente paso va a ser colocar una faceta en cada lado, una en un cabo y la otra en el otro. Así.
En un cabo 6 rocallas, en el otro cabo otras 6. ¿Quién dice 6? Cada uno puede colocar las que quiera. 3 mínimo, lo veo yo bien. 3, 4, 5, 6, las que quiera cada uno. 3, 4, 5 y 6. Y en el otro cabo lo mismo. Estamos haciéndolo de forma alternativa, porque es como va a quedar más derecho y mejor. 3, 4, 5 y 6. De acuerdo. Vamos a apartar esto. ¿Veis? Aquí tenemos la filita que hemos colocado, la última. Vamos a sujetar aquí con los dedos la bola más próxima a la faceta y vamos a hacer aquí, formando un arito, vamos a traspasar esta primera que hemos colocado, formando un arito, así, ¿de acuerdo? Y en el otro lado vamos a hacer lo mismo. Luego ya vamos tirando y acomodándolo a su lugar. Sujetamos aquí la última. La fila queda aquí. Ya tenemos aquí otros dos circulitos que vamos a ir aproximando aquí a los abalorios verdes. Cabo izquierdo, otra faceta, cabo derecho, otra faceta, una rocalla que vamos a traspasar con los dos hilos en direcciones opuestas y tiramos. Estos son trabajos muy fáciles y aunque no formen parte de lo que vosotros llamáis alambrismo, hay que saberlos hacer porque son cosas muy muy básicas que os van a servir para mezclar las dos cosas juntas. Vamos a seguir haciendo lo mismo. Aquí hemos colocado una. Vamos a colocar dos en el lado izquierdo, dos en el derecho. Dos. Aquí. Aquí otras dos y colocamos ahora una más que vamos a traspasar con los dos hilos en direcciones opuestas y ya tenemos otra vez un grupo de 6 como tenemos en cada ángulo del cuadrado. Vamos a seguir haciendo lo mismo. Lado izquierdo. Una, lado derecho, otra, y lo mismo que antes, 6 en cada lado. Y 6. Y en el otro cabo lo mismo. Otras 6 bolas.
y ya sabemos cuál es el paso siguiente. Formamos aquí un arito, así, y traspasamos la primera rocalla que hemos colocado para formar un círculo. Y en el otro lado, igual, formamos un arito y traspasamos la primera rocalla que hemos colocado y otra vez una faceta en cada cabo. Siguiente paso, una sola rocalla que traspasamos con los dos cabos en direcciones opuestas. ¿Veis? Ya vemos cómo va quedando la forma de la pulsera. Vamos a hacerle aquí el siguiente circulito y ya sabéis cómo tenéis que continuar todo el tiempo, va a ser el mismo proceso. Como aquí ya hay una en el centro, pues aquí colocamos dos en cada lado, eso sumaría 5. Y una tercera, que sería la sexta, que traspasamos con los dos hilos en direcciones contrarias. Me la voy a llevar hacia abajo muy despacio para que veáis la cantidad de cuentas y demás. Fijaos, una que es atravesada, dos en cada lateral más una, son 6, igual que lleva las esquinas. Esto no es necesario el tapanudo, ¿eh? Yo lo he puesto porque, bueno, quedan más curiosos los trabajos y me gusta, pero podéis hacer circulitos tal cual y luego engancharle el cierre sin más. Yo voy a seguir haciendo lo mismo y ahora os digo cómo se continúa, ¿de acuerdo? Se vayan. Bueno, como ven, ya hemos hecho una gran parte. Fijaos, aquí empezamos. Esto ya lo podemos cerrar, pero bueno, lo vamos a dejar mientras tanto así. Hemos llegado aquí al final y le vamos a colocar, veis, ya está traspasada la última, dos en cada lateral y una que traspasamos en línea recta para que quede el grupo de 6 como en el resto de la pulsera. Un metro justito, mejor un poquito más por si acaso. Dos en cada lateral. Ya tenemos aquí 5. Y aquí vamos a traspasar esta. Voy a apartar estas dos. Con los dos hilos juntos, igual que cuando comenzamos. No en direcciones contrarias, sino juntos. El siguiente paso será colocar el otro tapanudo, que va a ir abierto, obviamente, hacia el exterior. Y aquí vamos a poner otra rocalla, una pequeñita porque va a ir cubierta por el tapanudo, así que esta no va a importar. Precisamente es bueno que sea esta de plástico en vez de cristal o metal para que no salte, que siempre es más compacto. Ya está, ya le vamos haciendo aquí los nuditos. Vamos a dejarla caer al peso sin tirar, porque está bien así. Si vais a usar bolas de metal en vez de cristal,
No uséis hilo de seda, por ejemplo, porque se va a romper por desgaste. Con las bolas metálicas no se puede usar hilo de seda. Y con un cristal muy pesado tampoco. El hilo de seda es exclusivamente para las perlas. Y perlas, perlas. Si son perlas de cristal, pues tampoco os va a ser de gran ayuda. Yo de momento le he hecho 3 nudos. No sé si cabrá uno más. Pero bueno, para mí es suficiente. Así que vamos a cortar y vamos a terminar ya este trabajo. Con la parte azul de la llama quemamos la puntita. Se queda hecha una bolita. Ya está, ya la tenemos. Y ya podemos cerrar. Una vez cerrado el tapanudo, no hay vuelta atrás, no se puede recuperar, ¿eh? Si por casualidad tenéis algún fallo y queréis recuperar las bolas, tenéis que colocar un tapanudo nuevo. Este ya está, pues vamos a cerrar el otro. Que dejamos abierto antes y lo dejamos abierto por lo mismo, por si había un fallo, un error o algo, poder recuperarlo. Una vez cerrado, no hay vuelta atrás. Y ya lo único que nos queda es colocarle las argollas y el cierre. Voy a usar esta pequeñita para colocarle el cierre de mosquetón. Estas pequeñitas son compradas y casi que no sé cuál os diría que me gusta más, depende para lo que sea, pero vienen bastante abiertas, ¿eh? Aquí le colocamos su cierre de mosquetón. Estas compradas, si no son de saltos quiere decir que tienen una vuelta y media. Ya os las enseñaré otro día, pues yo las tengo ahí doradas. Vienen bastante abiertas, así que hay que ajustarlas muy bien, ¿eh? Y esta que sí, que son hechas. La colocamos en el otro lado. Y esto ya está aquí, casi listo. Bueno, esta es una talla más bien la L que la que suele tener la mayoría. Además, estas pulseras quedan bien también aquí bajas, no tienen por qué estar tan apretadas. Y si queda pequeña, pues siempre le podemos agregar argollitas. Así es como quedaría puesta. Queda muy bien, muy cómoda. Y ya está terminado nuestro trabajo de hoy. Es una pulsera de puntada cuadrada que lleva puntada circular uniendo los cuadrados y en los picos. Si te ha gustado este tutorial, like, comparte, suscríbete, no olvides activar la campanita. Muchas gracias y hasta otra.